El Partido Comunista de Venezuela está plenamente activado a nivel nacional para el arranque de la campaña electoral en el marco del gran polo patriótico y de la alianza popular, tanto de las fuerzas políticas que no están en el gran polo patriótico, pero también en el bloque popular revolucionario, como también en las organizaciones de masa que tienen sus compromisos para una salida victoriosa el 6 de diciembre. En ese sentido, repetimos el Partido Comunista de Venezuela en los próximos días va a explicar detalladamente sus propuestas políticas, económicas, sociales y sus propuestas también para profundizar el camino hacia una patria socialista, y en ese sentido vamos a, una vez arrancado a nivel nacional la campaña electoral el viernes, el Partido Comunista a nivel nacional en todos los estados, en todos los municipios, va a ser presencia directa con el pueblo venezolano. En esa campaña es importante la clarificación de la política del partido, la defensa de todos los logros de la revolución bolivariana, pero también la movilización, la concientización, la organización del pueblo para el día 6 de diciembre. Para el Partido Comunista de Venezuela es claro, y lo vemos en una forma optimista, que debe haber una victoria popular. No nos asustan las encuestas. Recordamos que las encuestas también en los años pasados, todavía con el comandante Hugo Chávez Frías, normalmente tenían la tendencia de siempre dar la victoria a la oposición contrarrevolucionaria y golpista. Eso va a continuar, pero con el trabajo concientizado y el trabajo unido y con la máxima unidad y movilización para el 6 de diciembre, donde el Partido Comunista de Venezuela toma la máxima responsabilidad y activa toda su militancia y su periferia, estamos seguros que esa amenaza para el 6 de diciembre no va a ocurrir. Habrá un momento de victoria. Debemos también con esa movilización garantizar la paz en esa fase electoral y postelectoral, y de con toda esa responsabilidad que los y las comunistas tenemos con el pueblo venezolano, debemos continuar la lucha hacia el futuro socialista.